¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos minutitos que el doctor se vuelva a conectar. Está con unos problemas con el internet y ya empezamos con la sesión. Ahora sí, listos, más o menos. Cualquier cosa, si no me escuchan o algo, me avisan. Ok, Doc. Está bien, pues muchas gracias más bien. Así buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la sesión de esta semana con el tema de mesotelioma. El invitado es el doctor Jorge Arturo Alatorre Alexander, es un médico oncólogo del, en el Hospital, en el Instituto Nacional de, de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. El doctor bueno está hoy para ayudarnos y no sé doc si quiere hacer una pequeña introducción de usted mismo para que lo conozcamos todos nosotros los residentes del Instituto Nacional de Cardiología. Con todo gusto, pues primero pues mucho gusto por invitarme porque es la primera vez que me invitan el Chávez. Yo había estado yo en la parte de la maestría un ratito ahí con ustedes tomando clase, pero este pues bueno soy oncólogo médico y se este, estuve en nutrición haciendo medicina interna, luego oncología y luego hice oncología de tórax. Y de ahí me quedé prácticamente de jefe de servicio de en el INER, de, la, de la parte de oncología torácica. Y pues bueno, me dedico principalmente a cáncer de pulmón y mesotelioma. Y algo interesante que ha estado pasando en oncología es que pues de alguna forma han salido muchos tratamientos. Si hay, si hay oportunidad otro día me invitan, hablamos de cáncer de pulmón, de screening, cosas que van a ayudarlos mucho porque creo que está cambiando pues cómo vamos a ver el cáncer de pulmón en los próximos años en relación al tamizaje, se van a detectar más enfermedades tempranas donde ustedes van a hacer pues ese conocimiento fundamental es en todo este avance que se tiene y pues me he hecho la verdad es que he participado mucho en investigación en desarrollo de biomarcadores Inmunoterapias, que no sé cómo anden hoy de tiempo, pero dediqué un pedacito a explicar también en esta plática de las inmunoterapias. Entonces, este, había platicado con Gabriel un poco del, del tema de cómo lo manejan ustedes, y obviamente somos muy acostumbrados todos a utilizar casos este, clínicos en medicina en general. Y algo que se me hizo muy interesante es poner, de empezar con un caso y poderlo rebotar con ustedes. Y después de, este, de rebotar todo esto, sí me interesa como dar una plática, que como ustedes saben, el mesotelioma es raro. En mi institución se ve frecuente, pero porque es centro de referencia, pero es un tumor raro. Entonces, cuando tenemos tumores raros, pues van a ver, la información no es como la quisiéramos, ¿no? como es en otras enfermedades más frecuentes. Y pues, obviamente, la idea aquí. Al comentarles esto es que no todo está escrito y que hay muchas cosas que todos tenemos el deber de hacernos como esas preguntas, ¿no? Y siéntanse, pues es petit comité, la clase es para ustedes. me las veces que quieran, o sea, por favor, díganme en el momento en la duda o las quieran si al final, como se sientan más cómodos, pero sí piensen que nos estamos echando un cafecito y estamos rebotando como que los temas. Entonces, este, un, un gustazo. Pues más bien, muchas gracias, doctor. Lo que sí, el doctor Iván Hernández me dijo que lo disculpemos, no va a poder conectarse a la sesión y estar con nosotros, porque justo está ahorita en un curso de ECMO en, en París, entonces por el tema de horarios y por la disponibilidad de que no, no va a poder asistir con nosotros, entonces me dijo que lo disculpemos. No, pues pobre, ¿no? <laughs> se levantan, ¿no? Se pero bueno. Sí, ya pues entonces, buenas noches a todos, entonces vamos a empezar con la sesión, el, lo primero que vamos a hacer es, como ya mencionó el doctor, vamos a ver un pequeño caso, es un caso así breve, en el cual nosotros vamos a tener algunas interrogantes que vamos a ir respondiendo, como podemos ver es un paciente masculino de 68 años, no tiene antecedentes patológicos, el paciente refiere un dolor pleurítico, aproximadamente un mes de evolución, principalmente en el lado izquierdo, acompañado de disnea progresiva. Al examen físico, una presencia de ausencia de murmullo vesicular del lado izquierdo. En la radiografía de tórax, lo que se ve es más que todo un derrame pleural masivo del lado izquierdo. Se le realiza la tomografía, en la cual se va a ver un derrame pleural masivo del lado izquierdo, con placas calcificadas grandes a nivel pleural de manera bilateral, con adenopatías pariliares del lado izquierdo principalmente. El, se le realiza un, se le coloca un tubo pleural a este paciente y se manda estudio toda la, la muestra. Entonces sale que el líquido pleural era de características seromáticos con proteínas de 3.36, con leucos de 4000 aproximante y con células mesoteliales abundantes, que es lo que se puede ver en la imagen del la, de lado derecho. La citología muestra una identificación de células compatibles con un mesotelioma maligno. Entonces, hasta este momento, con estos datos y todo lo que tenemos, lo que nosotros queríamos saber es estas cuatro interrogantes, que es lo que nosotros vamos a empezar a contestar, todos los que estamos aquí participando del instituto, y vamos a ver lo primero, lo que sí, para hacerles recuerdo, aquí la doctora Erika va a hacer más o menos como un breve resumen todo lo que es el TNM de esta, de esta patología, como para que todos estemos un poco más ubicados y podamos responder más acorde a las preguntas. Buenas noches, doctor, doctores. Eh, yo les voy a explicar lo que es el TNM en el caso del mesotenioma pleural. Bueno, esto va a tener estadios. En cuanto al T, el TX no se puede evaluar el tumor primario. El T0 no hay evidencia de, de, del tumor primario. El T1 va a ser un tumor que va a comprometer solo la pleura parietal y silateral. Solo la pleura isilateral, con o sin compromiso de la pleura visceral. De la pleura mediastínica o de la pleura diafragmática. Perdón, doctora, ¿me permite interrumpirlo tantito? Sí, no. Este Nada más, ¿me dejan compartir tantito? Sí, doctora. No, Para sí, doctora. que les ponga un poquito, porque yo creo que va a ser más fácil si lo leen. Porque de hecho se los había puesto y está muy bien que lo, lo, se los comente ahorita, doctora. Nada más que este creo que conviene que lo lean, porque gran parte del problema de mesotelioma es eso, ¿eh? Yo creo que uh -huh. mucha de mi plática filosófica sí. va a acabar siendo este TNM. Entonces, para que me voy a brincar algunas cosas para que lo podamos este, pues discutir, ¿no? A ver, me lo puse. Uh -huh. Aquí está. Entonces, ahí me dicen si, si ya ven. Yeah. Sí. Entonces, ahora sí, perdóname, doctora. Voy a ir poniendo todo para que lo puedas ir leyendo, como lo estaba leyendo igualito, pero quiero que vean, nada más aquí, que lo vean ahora sí con ojos. Cuando leemos el TNM y lo leemos así como muy frío, no vamos a entender la complejidad. Pero aquí lo que ustedes quieren saber es si un paciente se puede operar o no. Entonces, vamos a asumir que ya el, el caso clínico ahorita eran células mesoteliales que parecían. Pero vamos a pensar que tiene usted la biopsia como tal, donde dice es un mesotelioma epitelioide. Entonces, es un mesotelioma epitelioide, y aquí, en base al TNM, quiero que vayan ustedes también conjunto con la doctora, viendo qué tan fácil a ustedes les sería predecir que este paciente es operable, que es un T1. Que ustedes me digan, ¿sabes qué, doctor? Le voy a asegurar que es un T1. Ahora bueno, sí, doctora, perdóname. Sí, doctora. Eh, bueno, como decía, siendo el T1 va a ser un tumor que va a ser limitado a la pleura parietal ipsilateral eh, con compromiso o no, ya sea de la pleura visceral, de la pleura mediastinal o de la pleura diafragmática. En el T2 va a ser un tumor que que este ya va a envolver cada una de las superficies de la pleura ipsilateral, ya sea parietal, mediastinal, diafragmática o de la pleura visceral. Con, eh, uno de, con compromiso de uno de los siguientes, puede envolver el músculo diafragmático o la extensión del tumor puede ser a la pleura visceral dentro de la, del parénquima pulmonar. Entonces, ese sería el T2. Ya el T3 va a ser un tumor eh, localmente avanzado y va a ser potencialmente resecable. Entonces, hay que tener muy, muy en mente que este va a ser potencialmente resecable. Pues es un tumor mira, que perdón, va a envolver... Perdón, aquí entonces, ustedes, nada más antes de pasarnos al T3, ¿quién, a ver, de, de los que están aquí, déjenme ver, ¿quién quiere participar para decirme qué tan fácil sería decir, decir con esa información que es un, antes de operar, qué es un T1 o un T2 con esa información? O sea, ¿es fácil, este, nos sería fácil con una tomografía, PET, resonancia, poder asegurar que nada más tiene involucro en pleura visceral? Yo creo que, que no, doctor, por mi parte, no sé. Que nada, porque es muy difícil determinar todo eso. Es sí. un pequeños nomás, son datos muy pequeños y yo creo que hay que hacer otro estudio más. hacer exámenes complementarios para saber más o menos en qué estadio se estaría. Bueno, el, t2, el T1 dices, bueno, es muy chiquito, está involucrando una pleura, pero imagínense un T2. Es un tumor que nos dice que puede estar metiéndose al, al pulmón. Entonces, yo no sé cómo le hacen para decir eso previo a la cirugía. Si alguien realmente si puede decir, no, no me está invadiendo el pulmón. Entonces, este, ustedes cómo ven, o se les hace, o sea, es que es retador. Si uno lee el TNM y lo, cuando uno lo lee así de sopetón, a ver, póngase a pensar nada más que tienes que decir, este se opera, me parece que es una etapa temprana. Es un T1, T2. Parece que mientras más grande es el tumor, más fácil es decir no es operable. Va a ser más fácil, pero cuando es un tumor T1, T2, e inclusive un T3 que vamos a platicar ahorita que dice que es potencialmente resecable. Ahora sí, doctora, cuéntales la tristeza del T3. Bueno, en el T3 va a ser un tumor que afecta a todas las superficies pleurales, y psilaterales, como ser la pleura parietal la pleura mediastinal, diafragmática o la pleura visceral, eh, con uno de los siguientes compromisos que envuelve la fascia endotorácica, que va a tener extensión dentro de la grasa mediastinal, que puede ser en este caso solitaria, completamente resecable, con el tumor extendiéndose dentro de los tejidos de la pared del, del tórax. Y puede ser también que va a ser... Eh, que va a ser un tumor que no transmural que va a envolver al pericardio. Ahora bueno, imagínense esto, que parece fácil. Pero estamos igual, o sea, estamos fregados porque, es decir, involucró la fascia endotorácica. Grasa mediastinal. Pericardio, no involucro no transmural. Háganme ustedes el favor, Entonces, es parte de, parte de no. Ahora el T4, doctora, ese sí ya nos queda claro que está más complicado, ya está más grandote. Podemos predecir más fácil algunas cosas, pero a ver, cuéntales, doctora. Sí, es un, un tumor DOC ¿no? que va a describir un tumor técnicamente, en este caso, irresecable. Eh, este va a ser un tumor ya pues más avanzado. Es un tumor que afecta a todas las superficies pleurales, ipsilaterales, como la pleura parital, igual que los T2 o T3. Nada más que en esto va a tener una de las siguientes características: que va a tener una extensión difusa o masas multifocales del tumor en la pared torácica con o sin destrucción costal asociada. Puede haber extensión transdiafragmática directa del tumor al peritoneo, puede haber una extensión directa del tumor a la pleura contralateral, puede haber una extensión directa del tumor a los órganos mediastínicos, eh, también puede haber una extensión directa del tumor a la columna vertebral y un tumor que se puede extender a la superficie interna del pericardio. En este caso puede haber o no derrame pericárdico o afectación del tumor al miocardio. Entonces, realmente los T4 son tumores que son más fáciles de saber que sí está pasando eso, ¿no? Pero los T1, T2, T3 es un relajo. ¿Qué ven los ganglios? ¿Los ganglios? ¿Ustedes se acuerdan del TNM de pulmón? ¿De los ganglios? ¿en cáncer de pulmón? Los más regionales, ¿no? Bueno, si los N1 en cáncer de pulmón, eh, digo para que si lo saben, no, no lo vayan a comparar este con el otro, porque la, los N1, los NCR, pues es de que no hay, pero N1 hablamos de ganglios, ya, ya lo hablamos casi de... N1 son operables, pero son ganglios para iliares o peribronquiales, y los N2 ya es mediastino. Uh -huh. Aquí los N1 ya es mediastino. Entonces, los, N, los N2 en pulmón no los operamos. O sea, a menos que sea solo una estación y que sea enfermedad chiquita. Pero aquí no está hablando de que los N1 se podrían operar. O sea, esto nos está diciendo cosas y ahorita les voy a enseñar todo el relajo que implica, pero los N1 son ganglios que también pueden ser mediastinales, y aquí los N2, que serían los N3 de pulmón, son los contralaterales mediastinales, inclusive supraclaviculares. Entonces, es, es un rollo, nada más para que lo tengan todos este, como en mente, que es diferente y que lo hace más complejo. ¿Sale? Sí. Vente, el M1, que es raro. Bueno, en mesotelioma no es tan frecuente tener tantas metástasis, Esto si es una diseminación como lo corregional, pero también pueden tener, he visto metástasis inclusive a cerebro, que es muy, muy, muy raro. Pero bueno. ¿Algo más, doctor, que vais a, a comentar? Todo no, eso es muy importante, del N1 y la diferencia entre el N2, que es bastante importante para ver la diferencia ¿no? en el estadio que va a estar este tipo de tumor. Muy bien, y antes de continuar, perdón, me lo hace una pregunta compleja. Díganme, ¿cuánto tiempo tenemos de, de clase? Para no pasarme delante, porque luego me pongo a filosofar y me van a querer matar porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Podemos hasta las nueve, Doc. Ah, entonces estamos perfectos. Sí. Perfecto. Entonces, este, me voy a regresar al principio. Y ya, ya esto lo. ¿Falta algo todavía este, de todo esto, eh, Gabriel? ¿O.? Oh. ¿No? Sí, sí, ya, ya estaría doc para ver para más o menos qué. cómo vamos. Entonces, miren, fíjense que los que son operables, o sea, muchas veces decíamos en el mesotelioma, la 1 y la 2, son los operables. Pero aquí te meten a los tres como que se podrían operar también, ¿no? Entonces, este, y te ponen inclusive, la tres no te la definen mucho, pero parece que los 3 A podrían ser, pero no te definen. Entonces, es un verdadero relajo decir que es operable y qué no es operable. Ahora, yo lo que necesito para esta clase es que para poder aprender un poquito tenemos que desaprender lo que tenemos con la idea de poder echarlo a andar otra vez todo y poder hacer, hacer preguntas y preguntas y preguntas, todo lo que se les venga a la mente. Porque esto no es de que, ni que yo tenga la verdad. O sea, algo importante, bueno, tengo que anunciar que mis conflictos de interés son varios, pero el primer separa es que soy oncólogo. Médico. Entonces, este, así como cuando ustedes ponen los disclosures, los cirujanos, de que bueno, soy cirujano, casi así nos ponen muchas veces, entonces este, no hay mucho de disclosure. Bueno, pues yo tengo este. Y la cosa con mesotelioma, miren, cuando tenemos una enfermedad muy frecuente, este, juntar un grupo de pacientes, analizarlos, hacerlo de forma adecuada y este, hacer estudios aleatorios pues la verdad es que es fácil ahora en cirugía muchas veces los estudios no pueden ser aleatorios como nos gustaría en muchos casos y pero se sí, puede tener una experiencia muy grande de centros etcétera entonces no es lo mismo cuando tenemos el zócalo así que cuando lo tenemos así que así es la historia del mesotelioma entonces van a ver que la información en mesotelioma como es un tumor poco frecuente juntar el número de pacientes que se requieren para hacer un estudio de fase 3, para los estudios de cirugía, para todo, ha sido, ha sido muy complicado. Entonces, lo que les voy a decir, todo es cuestionable. Entonces, para que no piensen que yo sé toda la verdad y nada más que la verdad, lo que yo les quiero presentar es la evidencia. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando les digo que tienen que desaprender un poco, porque hay cosas que vienen en las guías que yo no estoy de acuerdo y las voy a rebotar ahorita con ustedes. Entonces, bueno, pero si estamos acostumbrados a lo que vienen las guías, es lo que nos norma una conducta y, a, y qué es lo que tenemos que seguir porque hay cierta evidencia. Bueno, el mesotelioma, acuérdense de esta diapositiva, que quizás es la más importante de todo lo que vamos a ver, porque todo lo que estamos haciendo son pocos los estudios de fase 3 grandes, aleatorios, que nos gustan para poder sacar información en el mesotelioma. Ya hay algunos, pero son particularmente en etapas avanzadas. Entonces, es, pues bueno, ahora... Lo importante de mesotelioma es pues, que es una enfermedad rara, 0.9 a 1.1 casos por 100.000, esto en Estados Unidos. Y entonces sacar conclusiones sólidas también es más lento. O sea, no es como cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, no tenemos muchos pacientes y la información sale relativamente más rápido. Aquí sí ha, ha sido un relajo. Entonces, insisto, lo importante es no dejarnos de hacer las preguntas. Muchos, creo que todos ustedes prácticamente son residentes. Y como residentes, me incluyo cuando estaba de residente. Uno cree que lo que se publica son en las guías, dices, no, pues es que esto es. Y lo ve uno como si fuera la Biblia. Y cuando ves la evidencia, el nivel de evidencia, y uno ve, juntan a los expertos, dicen, no, pues es que los expertos por algo lo dicen. Cuando nos han, cuando me ha tocado participar en grupos de expertos, créanme que pueden estar pensando cinco una cosa, cinco otra, cinco otra, y al final sea un consenso. O sea, no se casen con la idea de que todo ya está escrito, en esto, particularmente en enfermedades raras. Si en enfermedades frecuentes no todo está escrito, no se, no se casen con toda esta, esta situación, porque pues, nos vamos a dejar de hacer estas preguntas y el dejar de hacernos preguntas importantes nos va a implicar dejar de avanzar en medicina. Entonces, voy a hablar de unas consideraciones generales que estoy seguro que ya se las saben. Y si no, pues vienen todas en Up to Date y todo. La verdad es que no, no es gran cosa lo que les voy a decir. Pero, pues bueno, esa es la incidencia y mortalidad del mesotelioma en diferentes regiones. Nosotros nos incluimos muchas veces en la parte de Sudamérica, pero pues vemos la frecuencia relativamente baja y no sabemos si es porque es realmente bajo o porque tenemos datos epidemiológicos de la patada. Entonces, pero, pues bueno, vamos a pensar que es una mezcla de las dos cosas. Y ahora, algo importante, los grupos etarios donde vemos mesotelioma, vamos a ver que es más o menos entre los 50, 60 años en la mayoría de países, como pueden los, ver los picos, por sexo es más en hombres, menos en mujeres, todo esto tiene que ver sobre todo con una exposición ocupacional, como ustedes ya saben, entonces en los hombres por eso se da más frecuente que en las mujeres. Ahora, el tiempo de, de que una persona se expone a asbesto, y aquí vamos a ver desde 1916 cómo empezó la explotación de asbesto, pues es un material resistente, resistente al calor, etcétera. Tenía muchas, muchas ventajas que se empezó a utilizar para desarrollar barcos y para muchas otras, otras cosas. Entonces, la explotación de asbesto se incrementó muchísimo pero al incrementarse se fue incrementando, pero no al mismo tiempo. Esto no es como las infecciones. Esto tiene que dejar que pasen más o menos de 20 a 40 años para que podamos ver el efecto del asbesto. Obviamente hay personas, y aquí ahorita vamos a ver este, algunos grupos que están expuestos a asbesto, pero este, tienen que pasar más o menos 30 años en promedio de que una persona se expuso a que desarrolla la enfermedad. Esto puede generar ciertos sesgos. En relación a que pues, de memoria, que pues finalmente no se acuerdan si estuvieron expuestos o no. Y pues bueno, hay muchas profesiones, pero imagínense que, por ejemplo, en los mineros, más o menos mineros de minas de asbesto, el 5% desarrollan mesotelión. Entonces, no son todos. Y ahí pensamos cierta predisposición genética y algunas cosas que no quiere decir que sea una enfermedad genética hereditaria sino cierta predisposición a desarrollarlo. Y esto lo pensamos por muchas cosas, pero bueno, ahorita algo importante es que hay exposiciones que son, que son, este, es muy, este, característico que se asocia a, este, mesotelioma, otras que son causas posibles no ocupacionales, por ejemplo, aquellas mujeres de trabajadores que les lavan la ropa y que eran esos mineros de asbesto, pues la mujer lavaba la ropa y estaba expuesta de forma secundaria. Y otros que no tienen exposición a asbesto, pero lo tienen. Entonces, aquí puede haber ese sesgo que les decía de memoria, pero pues también puede suceder. Pero la relación de asbesto con este, la profesión es generalmente muy importante y es algo que tenemos que preguntar en nuestras historias clínicas. También hay otras causas menos frecuentes. Como la radioterapia, antes para el linfoma se radiaba, todo esto ya mejoró muchísimo, pero la radioterapia eh, se asocia lo que pasó en Capadocia que parecía casi como enfermedad autosómica dominante en un pueblo, donde les digo que esa, ese rol hereditario, este, más bien predisposición genética, se asocia, y aparte, obviamente, en un lugar donde había este, asbesto también de forma importante, pues bueno, muchos de, lo, muchos de la población tuvieron este mesotelioma a pesar de ser una enfermedad rara, los hijos de gente con mesoteloma tienen 3.9 veces más el riesgo, entendiendo que es una enfermedad pues poco frecuente. Doctor, una, una pregunta justo en ese tema que está hablando de la relación con el test, como usted bien dice, tiene solamente el 5% de los de los de los mineros, pues eh, sufrieron esta patología, a pesar de todos estar expuestos a la misma. Él leía que justo mencionaba que eh, en partículas, cuando eran partículas, se comprobó que en partículas mayor a 10 micras y a 20 micras, pues tenían mayor incidencia a, a, a desarrollar esto, pero más que todo era porque, como no se podían fagocitar, creaban una reacción de fagocitosis frustrada y, pues, empezaban a, a, a liberar eh, la reacción inflamatoria radicales libres de oxígeno y nitrógeno, y pues, que eso aumentaba pues la, la, la incidencia al, al mesotelioma. exactamente, esa es muy buena observación, de ahorita no es una teoría que esté completamente demostrada pero es la teoría que se acerca más a decir por qué por qué lo del asbesto este, o cómo es que el asbesto de alguna forma llega a producir este ¿no? Entonces, pero sí completamente de acuerdo y hay otras cosas que se ha visto como el SB40 el virus y la pérdida de VAP1, que se ve hasta en el 60% de los pacientes por mesotelioma, este, que pudieran tener cierta relación. Pero, pues bueno, ahorita ya hasta es como algo muy general. La verdad es que no hay mucha controversia en eso, pero aquí es donde empieza la cosa bonita. Entonces, esto ya lo vimos. Y bueno, las etapas clínicas y todo. Luego, si requieren, como echarle un vistazo, me dicen, me regreso, porque eso es importante. ¿Y por qué es importante? Este. A ver, ¿quién de los que está aquí me puede decir qué ve en estas curvas de Kaplan-Meyer? No sé si está, creo que Toño, Careci, este Gutenberg, Alejandro, Ulises, quien quiera, quien quiera participar. ¿Cómo podrían ver, cómo ven estas gráficas? ¿Qué les, qué les parece? No es nada, este, no quieren que me los quiero calabrear con algo, ¿eh? nomás es como para entender ahí cómo la ven. A ver, los voy a poner más fácil. ¿Cómo ven esta? Que es de un tumor súper, súper agresivo, el cáncer gástrico. ¿Cómo la ven? Llora. Fíjense bien, ven las curvas. Ahora, ¿cómo ven? Mesotelioma. O así como encuentren las cinco diferencias. Pero es que es lo más importante de todo. O sea, esto es lo que más cuestiones me deja a mí de preguntas y todo. Kevin. Bueno, doc, pues hola. Antonio bueno. Sánchez. Pues parece que, bueno, lo que se ve en esta, en esta gráfica es que los pacientes con, ETA, con un T2 y T3 tienen mayor mortalidad. Y yo creo que esto viene más que nada en lo que mencionaba en la clasificación, que es más difícil dar, no sé, la estadificación de estos pacientes. Y yo creo que por eso mismo, entre ellos, pues hay mayor, tipo de, mayor este mortalidad. A ver, Toño, tú mismo. Ahora, esta es la de mesotelioma. Ahora dime, ¿qué ves en esta de gástrico? Una etapa 1. Fíjate, no en la etapa 1A, uno 1B. Uno ¿Cómo la ves? ¿Cómo le va a un paciente si lo operas? Pues le va muy bien doctor. De hecho, sí le va mejor a los pacientes con etapa 1 y etapa 2. Les va mejor al, al, al ser operados y tienen mayor este sobrevida. Ahora voy a regresar otra vez. ¿Cómo es al, al T1? <laughs> aquí está horrible. No, o sea, fíjate cómo se mueren. Uh -huh. Se emparejan mucho sí. al final de las etapas, ¿no, doctor? Exactamente. Ahora, fíjate, fíjense aquí todo, todo esto. Este es un tumor T1. Se operó. ¿Por qué no está la curva hasta acá? O sea... Al final la cáncer? sobrevida es similar en todas las etapas, ¿no? Exactamente. O sea... Y parece esto, esta diferencia, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero yo algo que creo es que esto puede ser un sesgo de temporalidad. ¿Alguien se acuerda qué sería un sesgo de temporalidad? No, doc. Creo que no. Imagínense, <laughs> imagínense que, bueno, este lo operé, bueno, yo no sé si el, pero ustedes lo operaron. Y lo detecté chiquito. t de uno. No lo curé, pero lo detecté chiquito. Vivió más. Ahora, imagínense que el mismo paciente pudiera hacer este. Lo detecté un poco más grande. El tumor. Pero este, lo detecté en un tiempo, digamos, en vez de detectarlo hoy, lo detecto en un mes, dos meses, cuando está un poquito más grande. Pero se, vamos a esperar que todos se mueren en septiembre de 2022. Entonces, nada más que uno lo de, vive más tiempo, porque lo detecté antes. Uno vive menos, otro vive un poquito menos, y otro que ya está más avanzado vive todavía menos. Pero fíjense el desenlace al final. ¿Cuántos de los que operé viven como si fuera un cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de gástrico, cáncer de colon? Que operas una etapa 1 y se cura. O sea, sí, más o menos, esta es como la reflexión más importante, ¿no? Porque de aquí nos vamos a meter en un problemota y este concepto es lo que no estoy en. O sea, aquí la cosa es: es la pregunta, las preguntas que hicimos, ¿salió este tumor? Ok. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Se debería de operar? ¿Hay un beneficio de operar o no hay un beneficio? Entonces. La verdad es que con esto nos deja dudas. Ahorita se acaba, de, se acaba de terminar hace tres días el Mundial de Cáncer de Pulmón, obviamente la práctica de mesotelioma. Apenas en esta época, la primera diapositiva del que presentó fue que hay dudas del, del rol de la cirugía. Entonces, ¿y por qué hay dudas? Por eso. Entonces, no es, no es que yo tenga nada más dudas, sino es que en el mundo quedan dudas porque esto no pasa no antes uno está acostumbrado a que tú operas un tumor temprano y lo curas pues Eso es lo que uno está acostumbrado en oncología y cuando vemos esto es cáncer de mama ve uno etapa uno vean los vean los que cómo están vivos los etapa uno etapa dos etapa tres no a cinco años entonces este Vean, cáncer gástrico. Entonces, como que imagínense todo el rollo que, que sucede con estos es pacientes. Una etapa 1, cuando los vemos así, imagínense que una etapa 1 tiene una mediana de sobrevida de 22 meses. O sea, ni dos años. Etapa 1... Tiene, tiene que ver, tiene creo que ver mucho con la agresividad de, del tumor, doctor. Y al final... Tengo, momento, sí, sí. Tengo, tengo muy buena pregunta, porque eso sí tiene que ver con la agresividad. Obviamente, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la histología. Por ejemplo, lo que son tipos sarcomatoides. Pero este, puede tener que ver la agresividad del tumor. Pero para mí, el, el factor más importante, pensando que fueran epiteliales, son bueno, un poco menos agresivos, epitelioides, que son los más frecuentes, y se encuentran como en el 60% en su mayoría. Yo lo que creo es que tiene que ver con... Con el sitio de localización. O sea, es algo anatómico que es una bronca. Y ahorita se los voy a mostrar, pero antes nada les voy a enseñar la misma reflexión, pero con los ganglios. Vean lo mismo. Si tienes N0, tienes 21 meses. N1, 17. Y N2, 13 meses. O sea, está de, de la tostada, ¿no? Y si comparas N0 con N1, se sí hay una diferencia. Entonces, este está de la pata. Pero esto es lo que me interesa, porque esto es como que genera, ya nos empieza a generar, y lo que quiero que genere, porque los pacientes van a llegar con ustedes. Y la idea es que ustedes entiendan, bueno, primero, es muy complicado hacer el TNM previo. O sea, decir, ¿este paciente es operable o no es operable? Ahorita les voy a enseñar lo que pasa cuando estamos tan seguros de que sí se debe de operar un paciente, cómo nos podemos equivocar. Pero, por lo menos, hacer esta reflexión de lo que pasa normalmente en un cáncer, ¿no? y entender lo que pasa en el mesotelioma. Y, este, pues bueno, esto puede ser porque el TNM no sirve, y para mí, créanme que creo y estoy convencido que no sirve. Tengo con una me... consultita antes, pero claro. que lo corte. El, Eso también de la mortalidad no está relacionado con los estudios que se realizan los pacientes, ya que en estos pacientes cuando, hay también una controversia en la toma de las biopsias porque dice que esas tomas de biopsias también pueden producir una mayor agresividad por el mismo tumor o esparcirlo por la misma toma de la biopsia esa es una súper buena pregunta pero, te vas, pero fíjate que este tumor curiosamente yo lo que creo es que y ahorita se los voy a enseñar un poquito pero es que tiene que haber hecho bueno, qué aprovechar esa pregunta para pasarme a eso porque tiene que ver, o sea, lo que yo creo, es, esto no, no sé, no estoy seguro, pero ¿qué es lo que yo creo? No es lo mismo tener un tumor localizado, por ejemplo, en el pulmón, en la mama, en el estómago y todo, a tener un tumor que sale en un lugar donde tienes líquido pleural corriendo todo el tiempo, que se está yendo por este, ¿cómo se llama? Aberturas que están continuas, se está yendo por donde se drena el tumor. Entonces, aunque lo operes, aunque uno opere el, este, el tumor, las células, si se fijan, la recurrencia, si ustedes operan a un paciente, no, es, no recurre haciendo metástasis a distancia, sino la recurrencia es lo corregional. ¿Esto qué quiere decir? Que si se hace, ya se. Vamos a hablar un ratito más de los, las opciones de tratamiento, pero si hacemos una pleuronemonectomía o una pleurectomía de corticación, que considero que si se va a hacer una cirugía, esa es la mejor. Pero la cuestión es que estamos agarrando una enfermedad diseminada locorregionalmente de entrada. Por el, ¿cómo se llama? El flujo normal, el drenaje de líquido hacia linfáticos es constante. Entonces, esto es lo que yo creo. Entonces, aquí puede tener que ver, obviamente, si el tumor es un tumor más agresivo biológicamente como los acumuladores, pues es peor. Pero, ¿por qué si ustedes operan y nos juran y perjuran que que se hace una pleurectomía de corticación y que dejaron limpio y que les fue increíble y todo, es complicado poder asegurar esto cuando hay una enfermedad en pleura, y es complicado asegurar que a través de que esta recurrencia lo corregional no se va a dar, porque esas células ya están viajando ahí. Entonces, esto es lo que yo creo, obviamente lo que sea, pues no estoy seguro, ¿no? Pero esto es lo que, esta es la teoría que, que yo creo que es la, la mejor, ¿no? Entonces, hay, hay todos estos este, estomas que se encuentran y que llevan a la lacuna linfática y luego a los linfáticos intercostales, es lo que yo creo que finalmente nos complica mucho el decir este paciente está completamente localizado. Ahora, esta imagen la van a encontrar en el Up to Date y la van a encontrar en esta revista, y es que es importante cuando una persona asegura, este paciente es operable, es una etapa 1, me queda claro, hay que meterlo a cirugía, la posibilidad de que se equivoque es el 80% y vean etapa 1 la posibilidad de que esto sea etapa 2, 3 o 4 es más alta cuando uno dice no miren esto parece una etapa 2 es quirúrgico me queda clarísimo que es quirúrgico la posibilidad de equivocarte para arriba y que la etapa 2 sea una etapa 3 o una etapa 4 es casi de un 65% de que sea una etapa 1 y que no pues acabó siendo una etapa 1 se puede bajar un 5% entonces la cosa que la tenemos es, es complicada y por eso lo que platicaba ahorita este, con su compañera que cuando estaba, no estaba este, hablando del TNM les iba diciendo vamos a checar lo que creemos que es, o sea cómo puedo predecir algo que inclusive aunque veas la pleura muy delgadita cómo estamos seguros que no esté invadiendo ciertas estructuras y entonces pues bueno, obviamente mientras más grande es el tumor más fácil le vamos a atinar un T4 es mucho más fácil que lo veamos ¿No? O una etapa 4, por ejemplo, si ves paciente con metástasis o se metió ya peritoneo o algo franco, pues va a ser mucho más fácil poder decir que tienes un, por ejemplo, ganglios mediastinales voluminosos y todo, pues es mucho más fácil atinarle y que eso vayas, te vayas a ver, te vayas a equivocar, pues es menos la posibilidad. Pero fíjense, los pacientes operables, curiosamente, o que se piensa que son operables, entendiendo todo esto que les decía, ¿no? Pensamos que son operadores etapa 1 y 2, pero aquí vean el beneficio. Estamos hablando de lo que les decía igual, 22.9 meses, 19.5 meses, 1A uno y unos b 18.9 meses los que son etapa 2. Entonces, todo esto en relación a lo que me comentan de qué puede pasar, es que yo no sé si a ustedes les haga sentido el TNM. Nos sirve y es en los tumores, que es la mejor forma de predecir cómo le va a ir a una persona con el tumor. Entonces, por eso lo usamos tanto. Pero este TNM no me gusta porque no me sirve para tomar una conducta. Sí, doctor, incluso, pues, justo como usted explicaba, se veían eh, muy en vivo la clasificación T1, T2 T3. Ya la 4 se diferenciaba porque. Evandía la, eh, las estructuras contralaterales, que sí se pudo ver como en el caso que presentaron. Doc, disculpe, tengo una pregunta. Justo lo que mencionaba sobre la, la sobrevida, sabemos que cuando son tumores malignos, eh, por la malignidad, tiene una sobrevida entre, entre pues, 9 y 17 meses y que tienen generalmente las causas de, de mortalidad: son por insuficiencia respiratoria o pueden haber obstrucciones intestinales cuando van en diafragma o, o eventos cerevasculares, o sea, arritmias o insuficiencia cardíaca cuando van en el corazón. Pero, eh, ¿cuál es en su experiencia eh, eh, de qué es? más frecuente que fallecen estos pacientes. Digo, lo más frecuente es insuficiencia respiratoria. Es como lo que, lo que más lata nos da al final. Entonces, este, pero pues bueno, como dices, hay otras causas, depende mucho de cada paciente, ¿no? Entonces, Doc, este. Doc, disculpe, y en, y en, y en el, lo del diagnóstico, que justo Gabriel decía que incluso pueden, se ha evidenciado que cuando hacen... Te, Procedimientos invasivos hasta el 10% pues, se pueden presentar pues, recurrencias en la pared. Este, ¿Cuál es el diagnóstico con el que más los evalúan? Porque te, dicen que generalmente, con toda, este, eh, haciendo punciones pues, y, y estudio de líquido, han, se obtienen un 26% del, del diagnóstico, cuando hacen dióxido de pleura, 39%, y cuando se hace VATS, eh, hasta un 98%. Mira, generalmente, ahí depende mucho de, bueno, bien, ten, no todos los lugares tienen a gente como ustedes. Entonces, que te puede hacer una, este, toracoscopía para poder entrar y todo. La verdad es que depende, hay muy tumores voluminosos donde puede ser una biopsia pleural guiada por este ultrasonido y puede ser, bueno. Ahora, lo que comentaba su compañero también de lo que, lo que dices, es que sí se pueden generar como siembras sobre todo en la pared. No es que te haga más agresivo el tumor, pero ustedes, ¿quién ha visto alguna vez les ha tocado ver un mesotilema con un... Chipote por acá, que le sale, que le sale una cabeza. ¿Les ha tocado o no les ha tocado? Bueno, en algunos no, pacientes, no, por ejemplo, no, si, no, le dejan, no, doctor. si le dejan una sonda y todo, se pueden hacer algunas siembras ahí y, les, y cuando empieza a progresar el tumor, empieza a progresar en la pared y eso duele un chorral. Entonces, este, entonces, pues bueno, generalmente aquí la bronca es cuando tenemos un problema de diagnóstico. Entonces, usa, buscamos usar la, la forma menos invasiva, acá siempre lo hacemos con radiología intervencionista, dependiendo del caso. Hay, hay lesiones que son a lo mejor no muy accesibles por radiología intervencionista por el sitio donde se ve el mayor engrosamiento, este, o, se, o al momento de entrarle se pensaba que era otra cosa y se detectan ahí, pues, las, las lesiones y finalmente la acaban de dejando un drenaje por el derrame pleural que había generado insuficiencia respiratoria y todo el rollo. Entonces, pero sí puede haber como este tipo de siembras. Ahora estas siembras, antes lo que buscábamos era radiarlas. Ya se demostró que radiar no sirve de absolutamente nada. Pero eso lo voy a enseñar más adelante. Pero sí este obviamente es algo que puede suceder en relación a eso y no es que te alborote más el gallinero, ¿eh? o sea, no es de que te haga un tumor no tan agresivo, más agresivo por hacer esto, sino que sí te puede generar en algunos pacientes, no en todos, la verdad, pero sí en algún en algún número, ahorita no me acuerdo exactamente la cifra, pero si es un rollo que te empieza a generar una infiltración tumoral, que les digo, empiezan a ver como una, una cabeza que le va saliendo del tórax y que obviamente pues, afecta nervios y hay que tener muy bien ahí paliado el dolor, ¿no? Y bueno, entonces esto nos lleva a esta parte que también es importante, ¿no? No se entiende cuándo debemos resacar. En todo el entendido de lo que comentamos de que parece que se disemina temprano, este enfermo, que lo veamos muy, muy chiquito, digamos que hasta en las etapas este, muy tempranas con tumores muy chiquitos, el pronóstico no es muy bueno. Entonces, es, es un relajo. Pero, este no sé si más o menos con eso quedó respondida la, la pregunta. Este, ¿Sí está bien? Sí. Ok. Bueno. Entonces, bueno, todo esto es lo que comentamos ahorita un poquito del drenaje, tanto de pleura parital leura visceral, los tipos de drenajes. Y algo que nos interesa mucho hacer es, este, todos mis pacientes, aunque yo no tengo PET en el, en el INER, a todos mis pacientes con mesotiloma, que se piensa utilizar la cirugía como un método terapéutico, todos les hacemos PET. Todos los mandamos de forma externa, se les hace el PET. ¿Y esto por qué? Porque me puede hablar de otras cosas, o sea, me puede hablar, bueno, los ganglios. No tenemos estudios tal como nos gustaría con PCT en ganglios eh, de mesotelioma, pero traspolando un poquito lo que tenemos en, en, con pulmón, a veces podemos tener ganglios pequeñitos y podemos tener ahí un, este, muchas estaciones ganglionares o podríamos tener enfermedad inclusive a distancia que a lo mejor no se manifieste de forma fácil en la, en la tomografía. Entonces, el PET-CT nos puede ayudar a, en un 15% a decirnos: esto no lo tienes que operar. O sea, si de por sí la controversia que tenemos ahorita que les comenté, meter un paciente sin PET-CT puede ser un error. Entonces, por lo que vimos ahorita, la diferencia entre ganglios positivos versus ganglios este, negativos también es importante. Un paciente con ganglios positivos, la sobrevida por los que está ahí es de 13 meses. Los 13 meses, pues es como si fuera una etapa avanzadísima. Por eso el que le hagan una intervención quirúrgica a ese paciente con ganglios positivos puede que no sirva de absolutamente nada. Lo demás, ganglios negativos, podrá haber mil controversias y todo, pero ganglios positivos a mí no me queda mucha duda de que es este, posiblemente más el daño de lo que vamos a hacer que el potencial beneficio. Entonces, sabemos en estos estudios que el PET evitó 29% de cirugías de 42 mesoteliomas y pues bueno, eh, al final... Cuando tienes ganglios positivos por PET, tienes que confirmar que no sea alguna otra cosa inflamatoria, infecciosa que también podría captar. Entonces acaba siendo una Entonces el abordaje de ganglios es este, importante tanto en pulmón como en mesotelioma. Pero pues también puede haber este, falsos negativos y puede esto generarnos broncas ya decir tomar una decisión quirúrgica, ¿no? Y pues bueno, en las guías de NSSN de este año, cuando te piden, oye, pues hay que abordar lo que estudios tengo que hacer, pues es todo esto: o sea, pruebas de funcionamiento este, respiratorio que incluyen DLCO, PCT, mediastinoscopía, de los ganglios mediastinales si es que pintan, un gamagrama en algunos casos, pruebas de estrés cardiopulmonar. Tienen que valorar todo, porque hay países que ahora dices, bueno, entran con una idea de hacer una plurirectomía de corticación, pero al final algo se complica y acaba en una neumonectomía, tienes que estar cubierto. Y este, en algunos pacientes, si quieres ver invasión, sobre todo a músculo, diafragma y todo, la resonancia magnética puede ayudarte a planear y ver. Entonces, por eso la ponen como algo opcional. Pero fíjense aquí lo que te ponen etapas clínicas 1 a 3A, que son potencialmente operables. Pues así lo definen. Por eso les digo las guías. No sé cómo entenderlas, porque las 3A incluyen los ganglios positivos. Entonces, este, la 1 y la 2, pues bueno, puede haber sus controversias, pero bueno. Y te dicen algo importante, solo epitelioides y bifásicos. El bifásico yo no estoy tan seguro, porque el bifásico, hablamos de que hay tres componentes que vamos a ver más adelante, el sarcomatoide, el epitelial y el bifásico. El bifásico tiene parte epitelial, parte sarcomatoide y un pronóstico intermedio entre los dos. Pero... Te lo ponen como si estuviera muy claro que operarlos ayuda. La verdad es que ahorita vamos a ver cómo les va en relación a la histología. Y lo que sabemos de los epitelioides, epitelioides versus los no epitelioides, epiteloides es que el pronóstico es diferente. Y no epitelioides son bifásicos y sarcomatoides. Cuando lo vemos así con el TNM igual, vemos las medianas de sobrevida en los tumores, aquí independiente, bueno, TNM, pero. Vemos que está en 20 meses con la epitelial bifásico en 13 y sarcomatoide en no, 8. Los sarcomatoides queda muy claro que no los debemos de tocar. Este, por etapa clínica, sí les va a los epitelioides y a los no epitelioides. Y vean cómo los epitelioides tienen ligeramente mejor pronóstico de todo este desastre que comentábamos: 23 meses, versus 19 meses, los que no lo son. Y así para abajo, inclusive cuando estamos en etapas avanzadas, 17% este, por ciento vivos a dos años, y acá 15% vivos a dos años, con medianas de 10.7 y 8.7 meses. Ahora, todavía hay una clasificación de los epitelioides. Y, este, y pues eso vemos que el pleomórfico, por ejemplo, es el que peor le va. Entonces, también hay estas subclasificaciones actuales de mesotelioma este, epitelial. Como para ver esta, intentar empujar un poquito esa predicción de pronóstico. Pero vean, inclusive con esta, esta histología que es en teoría la de mejor pronóstico epitelial, vean como hay muchas diferencias. Y el, y el pleomórfico se comporta muy parecido al sarcomatoide, y bueno, el sólido tiene mal pronóstico. Y los demás, como intermedio, y el que tiene mejor pronóstico es el trabecular. Entonces, esto a ustedes les va a ayudar porque van a tener que tomar decisiones con una biopsia, a ver si lo meten o no lo meten. Hacer todo el, el relajo, pero aquí también, inclusive si ustedes están pensando en hacer una pleuroneumonectomía y tienes un epitelial con estas histologías, por lo menos, digo, esto podría ser controversial, pero si es una histología micropapilar sólido-pleomórfica, yo creo que entiendes que ese paciente posiblemente no se va a beneficiar de hacer un procedimiento quirúrgico. Y hay otras cosas como el factor nuclear que se ha metido también como en cuestiones de pronóstico. Este, que va de 29 a los 8 meses según de grado 1 a grado 3. Entonces, es, pues es también algo que aporta. Y pues bueno, como hemos comentado, VAP1 se encuentra casi en el 60%, se puede hacer inmunohistoquímica Cuando no tienes el diagnóstico certero, se puede intentar hacer por inmunohistoquímica, la, este VAP1, y nos podría, en esos casos que ya ven que luego hay como controversia, que no queda claro, podría ser algo que nos ayude. Pero bueno. Este, ahora voy a hablar de otro, otras este, clasificaciones pronósticas que esto nos puede ayudar. Generalmente son varias, hay una de la, está esta de la orden, sé que es la que más nos gusta a casi todos, pero también hay de ISLC, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de Cáncer de Pulmón, y este CALGB, y bueno, hay varias. Entonces, pero esta es la que quizás más nos gusta. Nos clasifica a los pacientes en bajo riesgo o alto riesgo en relación al, a los parámetros como es el el desempeño físico, leucocitos, hemoglobina, diagnóstico histológico, si es definitivo, si es probable, y si es sobre todo, como les comentaba, subtipo sarcomatoso. Si le vas sumando, digamos, este, puntos y todo, vas a tener un paciente de bajo riesgo, si es de 0,2 puntos, con mediana sobrevida de 11 meses, imagínense, y alto riesgo, tres o más, pues te da 5,6 meses, está medio grosero pero es lo que nos dice, este, nos dicen estas escalas pronósticas, por eso también conviene, si les llega un mesotelioma, sacar hacer todas las cuentas posibles para ver si lo van a beneficiar, ¿no? Entonces ahora ya tenemos el diagnóstico de un mesotelioma, ya hicimos nuestras escalas pronósticas, ya entendimos lo complejo del TNM, ya entendimos todo, entonces, aquí ¿qué hacemos? Entonces, en ese ¿qué hacemos?, les digo, las guías nos dicen, pues, este, hace una exploración quirúrgica, ¿no? Ya que tienes PCT y todo, parece que es enfermedad. Entonces, parecería que está como muy claro, ¿no? Pero, pues, la verdad es que van a ver, es, es algo complicadito. Entonces, la siguiente pregunta: si decidimos que la cirugía es una opción a nuestro paciente, eh, tenemos que ver cuál cirugía sería nuestra mejor cirugía. Si es una pleorectomía de corticación, una pleuronemorectomía. Y entonces, pues esto te lo ponen como si fuera indistinto, la verdad, ¿eh? si se fijan. Si era secable, pues bueno, la prorectomía de corticación o la neumonectomía, como si fueran algo parecido. Entonces, lo vemos como si fuera igual, pero parece que no. Este estudio quizás es de los más importantes en cirugía del mesotelioma, que es el estudio de Flores, que se presentó en 2008, y lo que hizo, vean los números de pacientes que tiene, en etapa 1, una mediana de sobrevida de hasta 38 meses. Etapa 2, de 19 meses. Ya la etapa 2 se nos cae muchísimo. La etapa 3, 11 meses. Y una etapa 4, de 7 meses. Entonces, se hace como complicador. Si comparamos las dos estrategias, neuronemonectomía, con este, proyectomía de corticación, parecería dar la impresión de que... Tiene, es mejor en etapa 1, que las, los números realmente eran poquitos de pacientes, como pueden ver, eran 11 con pleurectomía, este, neumonectomía, perdón, eh, pleural extendida, versus pleurectomía de corticación, pero fíjense el valor de P, o sea, es de 0.2, quiere decir que no hay diferencia, por lo menos significativa. Hay una tendencia no significativa en este grupo a que la pleuroneumonectomía. Pudiera tener un rol tal vez en etapa 1, pero es como controversial porque ni siquiera tuvo significancia. Y como ustedes ya saben, si no hay significancia, consideramos que las dos cosas son, pues por lo menos igual, con una tendencia no significativa, quizá por el número de pacientes, pero son solo 11. Ahora, el, la etapa 2, vemos una que no hay diferencias, 18 o 19 meses, de de corticación versus quebroneumorectomía. Este, Ahora vemos la etapa 3, 10 versus 13 meses. Todas estas son las que son potencialmente operables. ¿Por qué operaron en la etapa 4? Pues bueno, porque entraban pensando que era una etapa más, más temprana. Y aquí, obviamente, la pleurectomía de corticación pues fue mejor. Un paciente con etapa avanzada le quites el pulmón y pues pobre. Entonces murieron hasta más rápido. Pero este, tampoco alcanzó significancia, ¿no? Entonces, para que vean estos datos. Ahora... ¿cuáles son los resultados de los diferentes estudios de neumonectomía extrapleural? Ustedes recordarán que una mortalidad que se considera aceptable en este procedimiento es más o menos del 5%. Entonces, eso, digamos, un buen centro debe tener abajo del 5%. Pues, ustedes deben de conocer en su centro cuál es la mortalidad eh, para este tipo de cirugía. Solamente requiere cierta expertise. La cirugía más grande, creo, del torre, bueno, ustedes hacen unas cosas cañones. Entonces, pero es de las cirugías más grandes, por lo menos del tórax. Y entonces la mortalidad que se estima es no mayor a 5%. Como ven, aquí hay diferencias de 2.2 hasta 11.3%. Pero este, la mediana de su vida global tenemos que va de los 10 meses hasta los 20.4 meses en estos pacientes, ¿no? Entonces. Imagínense una mediana, se o sea, un paciente con la idea de curarlo y nomás más la mediana fue de 20.4. O sea, lo mismo que les decía al principio, ¿no? Cuando hablamos de las etapas clínicas y medianas de sobrevida. Ahora, cuando usamos pleuronectomía, ya pleurectomía, perdón, con decorticación, pues aquí la, es menor la, la morbimortalidad, por eso como que gusta un poquito más, si es que es posible hacerla. La mediana de sobriedad va de 9 a 33 meses en los diferentes estudios. Entonces, parece que tiene cifras por lo menos equiparables a la pleuroneumonectomía. Cuando vemos etapas 1 y etapas 2, las diferencias, por ejemplo, aquí vemos lo que comentábamos, ¿no? Una pleuroneumonectomía en etapa 1 parece un poco mejor con números muy pequeñitos que una pleurectomía de corticación, por lo menos es lo que pareciera, ¿no? Etapas 2. 23, 20 meses ya se ven muy parecidas estas dos etapas, las tres y las, este, las tres con ambas se ven también muy parecidas, aunque pues ya empieza a haber superioridad 20, de la proyectomía de corticación, etapa 4 pues ya no, no se había realmente de tocar, pero pues ya ven que lo que les digo no es posible que nos equivoquemos, al momento esta este viaje se decide algo y al final te das cuenta que la cosa estaba más fea de lo que pensaba uno. Y 12 y 15 meses, que es lo que pasa en una etapa avanzada. ¿no? Lo que, bueno, pasaba en una etapa avanzada. Y cuando se daba algún tratamiento, particularmente, ahorita lo que está de moda, si le dices a una persona, Oye, ¿Cuál es el tratamiento estándar de mesotelioma? Casi todo el mundo te dice, tratamiento multimodal. ¿Ustedes ya lo habían escuchado eso? Bueno, sí, doctor. Y, doctor, una consultita antes de pasar a esto. Claro. Lo que también estaba viendo era, uno, o sea, sí, como la, la cirugía, como estaba mencionando, la, en sí la neumonectomía es uno de los mejores en la etapa 1. Decía que también es la, la que conlleva mayores complicaciones, y eso también es lo que hacía que muchos cirujanos la piensen en realizar. Entonces, es otro punto también que tendríamos que considerar todos, ¿no? Por los apartes no, o sea, de que tenemos que ver. Aquí son muchos puntos. Mira, primero, el rol de la cirugía. O sea, ya les presenté los números. Entonces dices, ahorita les voy a presentar los, los números de, de si no le das, si no lo operas y si le das puro tratamiento sistémico. Y van a ver cosas que son interesantes, ¿no? Pero este, algo importante es lo que comentas, ¿no? Si la cirugía más grande que le voy a hacer a un paciente en, ese, en el tórax es una pneumoniectomía, ¿y qué pasa si no es etapa 1? O sea, a lo mejor lo meto pensando, como les dije, y tengo el 80% de posibilidades de equivocarme, y de que esa, según yo, etapa 1, acabe siendo una etapa 2 o etapa 3, y lo estoy metiendo a hacer esa cirugía grandota. Digo, tuve un paciente de 47 años, muy buena onda, que de ese cuate le aprendí mucho, la verdad, por una regada que tuvimos. Lo metimos con un este, diagnóstico de mesotrima epitelioide, se mete a quirófano lo sesionamos, todo esto lo sesionamos de forma multidisciplinaria. Y este se mete a quirófano, se opera, y le salió finalmente una histología o sarcomatoide Entonces vamos a pensar que era como histología mixta. Este cuate no se vio haber operado. Y a los ocho meses, cuando ya estaba muriendo, casi igual llegando a su mediana de su vida, lo que, lo que me dijo fue, doctor, o sea, al cuate le quitaron el pulmón. Fue una pre quedó con insuficiencia respiratoria en un cuate de 47 años. Y entonces que tú dices, bueno, este cuate tenía pulmones sanos y todo el rollo, bueno, quedó postrado en una silla de ruedas con los últimos ocho meses. Y lo que me dijo el doctor fue, lo, lo peor que he hecho, la peor decisión que tomé en mi vida fue haberme dejado operar. Digo, no es que así le pase a todos, pero si vamos a hacer una neumonectomía con un, este, o sea, lo que tú dices es toda la razón, o sea, la reflexión que comentaste toca un tema muy álgido porque, ok, tenemos ese potencial beneficio, pero el 80% de equivocarnos, más una, un potencial de dejar un paciente con insuficiencia respiratoria, nos lo tenemos que pensar, porque realmente lo que estamos viendo es que no lo estamos curando, o sea, da la impresión de que no se va a curar. Entonces, ¿qué tanto sirve que le haga una u otra? Ahorita les voy a enseñar los tratamientos sistémicos, pero entonces estamos partiendo de que si yo voy a operar es porque es mejor. Operar que un tratamiento sistémico. Entonces, y no es tan así, pero es lo que tenemos que pensar, ¿no? Entonces, si este fuera mi papá, mi mamá, mi familiar o fuera yo, ¿qué me gustaría para alguien que yo quiero mucho? Entonces, ese es como el, el precepto que tenemos que tener cuando tomamos una decisión, particularmente en algo controversial, que al final lo que se hace es pues, se platica con el paciente. O ¿eh? sea, pues es, es cuando hay tanta controversia, lo tienes que rebotar. Sí, obviamente en un grupo multidisciplinario, pero también al final con el paciente, ¿no? Porque si fuera un tema claro como el agua, pues bueno, a lo mejor es, esto es lo mejor, y van contigo para buscar qué es lo mejor. Pero cuando no te queda claro qué es lo mejor, siempre tienes que ser muy honesto con el paciente, para explicarle que tiene sus potenciales ventajas que tú ves, pero también puede tener ciertas potenciales desventajas, que lejos de ayudar, puede ser deleterio. Entonces, entonces, pues como esa, por eso este tema les pues, digo que a mí me encanta porque se mete uno unas cosas que no está uno acostumbrado a escuchar, ¿no? Que haya tanta controversia en una en un tema de estos, pues se hace se hace interesante para que sigamos, obviamente, empujando las preguntas para beneficiar a nuestros pacientes mejor. Entonces, sí. no, que creo que el, con las tablas, obviamente, nos ha orientado un poco más el enfoque, darle más que, más que un tratamiento curativo. Creo que con las tablas ha determinado que la mortalidad es muy alta, darle más que toda calidad de vida. Eh, quizás la, desde mi punto de vista la cirugía va a permitir no solo la toma de la biopsia, una muestra importante para su diagnóstico. Eh, en la cirugía en estadios más avanzados va a terminar en poder eh, eh, que el paciente no pueda tener, por ejemplo, un derrame plural, poderle realizar una pleurodesis, colocarle un catéter ahí para que haya una pleurodesis espontánea. Eh, más que buscar una, 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 una neumonetomía extrapleural, que, bueno, de lo que yo leí, obviamente lo, los resultados llevan a complicaciones mayores, versus la pleurectomía, ¿no? Donde indican que debe abarcar el diafragma, la pleura mediastínica. Pero la mejoría es parcial, según las tablas que usted ahorita acaba de mencionar. Es decir, eh, lleva a que al final es una enfermedad que... Que debe tomar una decisión, pero el enfoque creo que más bien va a ser el manejo eh, de tratamiento sistémico con quimioterapia más que llevarlos a la cirugía, incluso en estadios tempranos. Es lo que hasta ahora voy sacando conclusiones. No sé. Sí, no, muy buenas conclusiones. La verdad es que creo que estamos todos más o menos en ese canal. Y ahorita todavía me falta, porque ahorita vamos a ver, bueno, ya la idea es como que hablar de esa tri eh, terapia trimodal. Entonces, donde se empiezan a combinar estrategias, donde empezamos a dar quimioterapia antes de la cirugía, se opera y luego se da radioterapia. Que si le preguntas a muchos gringos y a muchas personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia, o inclusive gente con experiencia, dice, es que este es el estándar, o sea, es como que lo, que lo que es. Pero yo tengo mis dudas ahorita, perdonen, pero es que les digo, no les voy a resolver qué pasa en mesotería, mesoterapia, me lo voy a poder decir, ¿sabes qué? Todo esto tengo de dudas. Y para mí es como hacer catarsis con ustedes, ¿ven? Es más fácil así como que lo voy sacando. Entonces, pero está padre, sabes que es un tema. Si se fijan es apasionante porque no entendemos un chorro de cosas y creo que podemos irla, irlas trabajando todos. Y pues obviamente ustedes que se dedican a las cirugías cardiovasculares, pues bueno, son este, el que ustedes entiendan. O sea, finalmente ustedes van a tomar una postura, no la del doctor de la torre va a tomar una postura en base al conocimiento, no nada más lo que yo les digo, esto luego tienen que revisar, leer, no me crean, o sea, no me vayan a creer, sino que ustedes revisen, van a sacar sus conclusiones y van a tener que normar una conducta. O sea, hay cirujanos de tórax que ya, de las vacas sagradas, eh, tipo sugar baker europeos, que ya dicen, este, pues que no vuelven a operar a ningún paciente con mesotelioma hay esas posturas en Europa sobre todo y en Estados Unidos ya luego les comento lo que decía Schubert Baker porque pude platicar con él entonces este pero pues bueno la terapia multimodal finalmente esto les digo es combinar todas estas modalidades y al combinar todas estas modalidades parecería que hay un beneficio en algunos pacientes ahora quiero que vean los números en los que basamos las decisiones son estudios diferentes, de 19 a 77 pacientes, y el que más, donde se hace quimioterapia y cuando se combina con neumonectomía este extendid, extendida, entonces, ¿cómo se llama? La mortalidad fue bastante aceptable en la mayoría de estudios, pero vean la sobrevida en los diferentes estudios. Fue de pues digamos que de 12.8 meses el que peor le fue, hasta 25.5 meses el que mejor le fue. Entonces, así como que estándar, estándar, hacer esto, la verdad es que yo tengo 50.000 dudas, ¿no? Ahora, si lo haces con clorectomía de corticación, pues ve uno, el que peor le fue fue de, digo, hubo como algunas este, diferencias, pero pues va de 7 meses a 33 meses, ¿no? Entonces, y vean los números, tampoco son muchos, o sea, aquí sí hay un poquito más de 120 pacientes, 102, pero recuerden que muchos son experiencias de centro, experiencias de la mayoría de estudios retrospectivos. Y, entonces, este, pues bueno, cuando platiqué con Sugar Baker, porque fue aquí al Instituto de enfermedades Respiratorias, digo, la gente falleció hace como dos años, pero fue como por ahí de hace seis años, más o menos, seis, siete años, y yo obviamente moría de ganas de platicar con él para entender de sus resultados, ¿no? Parece que les iba bien a sus pacientes. Él estaba en el MD Anderson en Houston y la verdad es que tenía hizo muchas publicaciones de Hypec y cosas ahí interesantes. Y pues bueno, le pregunté una vez que cómo seleccionaba a los pacientes para cirugía. Y me contestó algo, pero no me contestó lo que le pregunté. Entonces le pregunté la segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Hasta que Marco y no sé si lo conoces, pero si lo cano, el cirujano de del hospital me dijo, güey, ya. Digo, pues que no me está contestando porque me dice, esto es lo más importante de todo. Y este cuate, en teoría, es el que sabe en el mundo, es el experto. En... Entonces, me quedé como con ese rollo de que, de que realmente no, que no le quedaba ni siquiera claro. O sea, no le queda claro. Algunos, digo, perdónenme lo que les voy a decir, pero decían que truqueaba cosas los cirujanos, decían que este cuate truqueaba algunos de sus resultados. No me queda claro, no estoy seguro, pero este, sí, yo les, les juro que genuinamente quería saber cómo hacerle, porque pues, tenemos muchos de estos pacientes en el INER. Entonces, pues sí, para mí era muy importante no seguirla regando si es que la estábamos regando en algo. Pero pues bueno, no, no había como esa. O sea, no vi que, que él tuviera esa información, desafortunadamente. Y pues bueno, este estudio es odiado por muchos y querido por otros. Y la verdad es que es un, un estudio que deben de conocer. Es un estudio que se llama Mars. Imagínense ustedes que les llega un paciente con mesotelioma. Consideramos que es de T1 a T3, N0 o N1. Y ustedes viven en Inglaterra. Y en Inglaterra lo que hicieron fue capacitar a los cirujanos para que todos operaran de forma homogénea, el, este, con una neumonectomía, Operan todos de forma homogénea a los pacientes de este estudio. Entonces quisieron hacerlo, ya saben que allá hay mucho mesotelioma, entonces quisieron hacerlo de esta forma para intentar evitar broncas, ¿no? De que uno cirujano pero de una forma. Entonces todo se estandarizó. Y. Imagínense ahora ustedes que les llega un paciente y les dice etapa temprana ¿eh? de mesotelioma, con todas las controversias que ya les eché, pero imagínense que hay un paciente etapa temprana y ustedes lo quieren meter a su protocolo en el MARS. O, tú te lo, o ustedes se lo quieren referir a un amigo que está participando en el MARS. Y le dicen: Te voy a operar versus quimioterapia. Paciente en teoría operable. ¿Qué problema le ven a ese estudio? ¿Se sentirían cómodos mandando a un paciente que les corre, que le parece operable metiéndolo a pura quimioterapia o no? Sí, el Pero problema hay... sería de que nos estaríamos como saltando, ¿no? La indicación, porque sería quirúrgico. A y ver. además que no, no hemos visto ni en las tablas si realmente... Mejora o no mejora, pero bueno, sí hemos visto que tampoco altera mucho <laughs> su sobrevida pasando los 24 meses, doc. Exacto, perdóname que me regresé todo, pero aquí ahorita dijiste algo muy bueno, y eso pasó en el mar ¿eh? Es que este paciente es quirúrgico. Ahora, viendo las curvas de Kaplan-Meyer de las etapas, ¿algún paciente es realmente quirúrgico? O sea, ¿nos queda claro que hay un beneficio de operar? Por lo menos hasta ahorita no. Esa es, esa es la, la verdad. No nos queda claro, pero a pero todo el mundo, o sea, si yo tuviera ese mesotelio, a lo mejor digo, no freguen, pues sí, quítamelo, ¿no? Aunque no sé cómo va a estar el rollo, pero la cuestión es de que esa incomodidad que generó, o sea, imagínense que ya están todos abiertos, si ustedes lo tienen, ¿cuántos pacientes creen que van a querer entrar al mar? Pues casi nadie, o sea, fueron nada más 50 pacientes. De los que tenían planeados que entraran a este estudio, pues entraron nada más 50. Obviamente, el poder estadístico se cayó brutal. Entonces, todo lo que les diga ahorita, tómenlo con reservas. Pero esta es la mejor defensa de un cirujano que quiere operar: de que el MARS no sirve. Entonces, pero lo que nos dice el MARS: si tienes un paciente operable, y lo operas, le puede ir peor que lo operes a que si le dejas pura quimio. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Entonces, bueno, hay varias cosas. Ahora, la quimioterapia que se ocupa. ese entonces, fíjense, pues es una, un veneno que se usaba antes que a mí me tocó. Entonces, yo estoy más viejo que ustedes. Entonces, imagínense que no me tocó este veneno de mitomicina, bimbastina y platino. Y se dio Pemetrexel platino, es como uno de los estándares, y así pudo dar gemcitabina con platino. Pero entonces está comparando con una quimio que no es tampoco la mejor, y los, los menos recibieron Pemetrexel platino. Que en ese entonces, aunque ahorita es una droga vieja, en ese entonces es una droga nueva, parcialmente. Y pues bueno, finalmente se aleatorizaron a ¿sí EPP o no EPP. 24 o 26 pacientes. Ven cómo les fue a los que no se operaron, 19.5, versus los que se operaron 14.4 meses. O sea, les fue de la tostada. Pero tuvo una mortalidad altísima el marzo. O sea, aquí hemos, este fue una mortalidad del 20%. Digo que para, en teoría, digo, el estudio se terminó antes, ¿no? Pues no hubo reclutamiento. Pero una mortalidad, que les digo, aceptable es del 5%, aquí se fue casi al 20% y vemos la sobrevida en meses y en todos los rubros le ganó la quimio solita el otro fue quimio previo y luego este, neumonectomía, este se, se hacen los análisis de calidad de vida y este es el único estudio por digo muchos estudios de los que habíamos visto antes son este retrospectivos observacionales y todo el rollo con todos los sesgos que eso puede tener o este es el único estudio prospectivo chiquito que no tiene el poder estadístico para decirnos gran cosa pero, pues, se tiene que, lo tienen que conocer. Entonces, este estudio lo que nos dice es que, bueno, el MARS, en calidad de vida, fue superior dar quimio que operar. Entonces, es un rollo. Ahora, si está haciendo el MARS-2, uno de los errores y críticas es porque hicieron neumonectomía, porque no hicieron pleorectomía de corticación. Entonces, el MARS-2, pues, está haciendo. Estamos esperando resultados. Y ojalá reclute más. Cada vez hay ese entendimiento de que no queda claro si los mesoteliomas son quirúrgicos, los tempranos. Pero fíjense, la mediana de 14.4 meses de un paciente operado, estamos hablando de un paciente operado que es en teoría etapa 1, 2, T1 a T3 con N0, N1. 14.4 meses en su mediana. Y quimio, ahorita van a ver los resultados, pero... Pero es como que hay que meternos esos números, inclusive si los subimos y lo metemos más a los 20 meses que nos da a lo mejor en promedio la pleuroneumonectomía, o 24 a lo mejor la pleurectomía de corticación, de los diferentes estudios, pues bueno, vemos por dónde está la quimio. Ahora, este estudio retrospectivo que hicieron los japoneses está interesante porque se agarraron un análisis retrospectivo de 1.365 pacientes consecutivos que le hicieron cirugía. Y entonces se comparaba la cirugía con este, dar puro tratamiento sistémico, no cirugía. Y cuando se ve el, de, los, de los grupos que no hicieron cirugía y agarras a todos los pacientes, les fue mejor en la cirugía en teoría, pero cuando se agarraron a los grupos de, de buen pronóstico, les iba igual. Entonces... Aquí la cosa es que está raro, ¿no? Si tienes uno de poder pronóstico, aquí te dice, bueno, parece que ese grupo le puede ir mejor si se opera, cosa que no es tan fácil por lo que ya vimos previo. Pero este estudio, y digo, los sí, estudios sí, sí, retrospectivos no son generadores de hipótesis, pero este, no nos confirma realmente mucho. Pero este estudio sumado a la información que tenemos, pues vemos que se va a 18,6 meses el grupo de no cirugía le quitas el pulmón son 20.9 meses de la diferencia de no operar o sea realmente por dos meses más vamos a quitarle un pulmón a una persona pues se me hace así como que dices no caray entonces bueno son seis meses más y le hago la proyecto corticación que es como más tranquilita Dices, bueno podríamos ganar un poquito más pero realmente decir o sea le voy a quitar un pulmón versus no quitarlo, no hacer ninguna cirugía no hay con mucho, y les digo, es un retrospectivo, ¿no? pero con muchos pacientes. Entonces, aquí algo que sí nos dicen, hasta en el up to date, hay, muchos, hay muchas cosas que no sabemos, pero el paciente tiene que tener entendido que no hay un estándar of care y que la cirugía es una opción. Entonces, curiosamente, lo que yo conozco en cáncer, de todos los demás tumores, cuando es una etapa por ejemplo, el, un tumor que se parece un poco a este es el de ovario, porque tiene mucho, mucha afección este, peritoneal. Pero cuando tiene afección peritoneal, lo clasificas como etapa 3. Aquí la cosa es que aquí pleura debuta como etapa loco-regional, casi de in situ. Entonces eso nos genera como mucha bronca. Y pues bueno, vemos aquí las guías. ¿no? Entonces, aquí el problema, les digo, es la selección adecuada, que ni el más experto de los cirujanos me pudo decir que si le rascan y le buscan, no entendemos y no sabemos cómo predecir quién sí le puede hacer una cirugía de forma, este, pues que hay un beneficio, ¿no? Que es lo que buscamos. Muchas veces la formación quirúrgica es como de que se puede quitar o no, se, se lo puedo quitar o no. ¿No? Y aquí la, la pregunta realmente en un mesotelioma es: ¿lo puedo quitar y hay un beneficio de hacerlo? Lo quito. ¿Lo voy a quitar, pero no hay un beneficio de hacerlo? Pues ¿para qué? Entonces es lo que tenemos que redefinir ahorita. no Y, ¿Y aquí. Don, ah, sí. Perdón que lo corte. Una preguntita. Claro. No, viendo todos esos datos que sí, no son nada alentadores, <laughs> más o menos con su experiencia ahí en el dinero Cómo les va a ustedes. ¿Han Hijo hecho alguna de vez el, la patada. ¿Han visto más la o verdad, menos verdad. cuánto es más o menos el tiempo de sobrevida acá en México? Es que es, es bien, bien, bien complicado, la verdad. Yo creo que tenemos que hacer un buen estudio. Hay algunas publicaciones que han hecho ya viejitas del INER de mesotelioma. Me conviene revisar un poquito, pero todo lo de que tiene que ver con mortalidad, etapas clínicas y todo, este, lo hace como complejo pero este, te puedo decir ahorita que realmente, o sea, he tenido pacientes que, pues bueno, los voy a contar ahorita que todavía creo que andamos en tiempo. Tuve un paciente viejito cuando llegué al instituto, yo creo que tenía como un mes, conocí a si un señor de 80 años con un mesotelioma. Se veía una pleura engrosada, casi nada. Casi nada. Había tenido una respuesta muy buena a la, a la quimioterapia con pulmometraxia de carboplatino y es este, este, y le dije, hijo, este cuate como que se puede operar. Tiene 80 años y lo veo como de 70, ¿no? es como que aguanta vara. Entonces, pues se me hizo fácil abordarlo: pruebas de funcionamiento respiratorio, ecocardio, laboratorios, nueva imagen, etcétera, todo, todo listo, un PET y todo, ¿no? Pues sí se puede operar. Entonces llegué con el viejito y le dije, ¿qué cree? Yo Ya hicimos consenso, sesión multidisciplinar. Creo que se puede operar yo pensando que el cuate le iba a ir mejor. ¿no? Me dice, pues ¡Ah, doctor, ya lo pensé y mejor no. Ese cuate, curiosamente, se quedó con, esa, con ese tratamiento. Le suspendí la quimio, lo dejé dos años sin quimio, no le creció el tumor. Después, este, le empezó a progresar, le empecé quimio otra vez. Entonces, estuvo vivo cinco años y se murió otra cosa. Entonces, un viejito. Y, pues me han tocado ver gente más joven y todo que se meten, y ya, pues algunos que fallecen en quirófano. Pues es es complicado. Cuando lo queremos personalizar por un paciente, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, por eso os digo: si al final ustedes consideran que el paciente podría beneficiarse de una cirugía, entendiendo todo lo que les estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo no es no la hagas. O sea, creo que mucho de lo que les estoy diciendo es: si tú conoces esto y crees que hay un beneficio porque no hay un estándar, por lo menos tienes que conocerlo. Saber que hay muchas controversias, que hay cosas que tenemos que saber mejor y todo, pero si tú consideras que un paciente puede beneficiar, pues hay que platicarlo, ya se verá si es, que, cuál es el tipo de cirugía que consideras que es la mejor cirugía. Mientras bien cuidado tu paciente, ya tienes todos los pelos en la mano con el PCT, si se requiere rezo, le hace rezo y todo. Pero es complicado y como les digo, depende de cada centro. No sé en mi centro exactamente cómo está la mortalidad en, en cuestión quirúrgica de neumonectomía este, versus la de cortical, a las que les va muy bien, tienen mucha experiencia también ahí en el instituto, pero neumonectomía específicamente no sé cómo son los números de mi hospital y ahí sí conviene conocerlos para decirte todo esto, ¿no? Pero lo que sí te digo es que ahorita no tengo vivos un paciente de, o sea, ya sigo, los pacientes que tenía con enfermedad un poco indolente, que tenía de cuatro años, ya se murieron. Y los que, y ahorita los que tengo, pues son los que tienen casi dos, tres años de, de tratamiento. Entonces, como que no tengo largos sobrevivientes en esta enfermedad, a pesar de las cirugías que se han hecho, a pesar de la experiencia, porque nos llevan casi, yo creo que por lo menos teníamos como tres mesoteliomas mensuales nuevos. Entonces, este, entonces, sí, más o menos, como que nos tocaba mucho discutir, sesionar y todo. Pero de todos los que teníamos, ahorita es época pandemia, pero pues no hay como casi pacientes, ¿no? Entonces, ojito, pues que, que es una sobrevida pobre la que tenemos ahorita. Tristemente, ¿no? Y algo que me preguntaban hace ratito, que también tiene mucho que ver con esto de cuando se hace la punción y se queda y le decía que sale una cabeza en algunos pacientes y todo se tomaba una conducta que se pensaba que servía, que era radiar los puertos, los sitios donde estaba, se había dejado el catéter. Entonces, imagínense que ese estudio de fase 3, que se publicó apenas en 2019, y que ya por fin nos dice que pues, no hay diferencia. O sea, no, no sirve radiar el puerto para que no se genere esa cabecita que les conté. Entonces, no hay, no hay una diferencia en el estudio de fase 3, entonces, imagínense, si no sirve para radiar eso, imagínense si creo que sirve para después de que operaste el pulmón y todo, que le consolides con radioterapia. Yo creo que tampoco sirve de absolutamente nada. Este sí es un fase 3. El otro con estudios de lo que les digo que es quimioterapia, cirugía y luego radioterapia al tórax. Entonces, es resistente, es un tumor que es resistente a la radiación. Entonces, tampoco la radioterapia creen que le hace como mucha cosa. Entonces, bueno. El paciente no operable por metástasis o comorbilidades, ¿cómo le va? O por tener etapa 4. Entonces, aquí es algo importante. Nosotros en, en medicina, en oncología particularmente, utilizamos para poder. Yo, por ejemplo, si doy una quimioterapia en un paciente avanzado, que ahorita vamos a migrar, y ahorita estuvimos hablando del paciente operable, ¿no? Etapa 1, 2 y 3, controversial, 3A. Bueno, todo controversial, pero el tres a todavía más. Entonces, este ahorita vamos a empezar a tocar los no operables. Entonces, ¿yo ¿cómo mido el éxito en un no, en un no operable con pura, cuando le doy pura quimio. Entonces, lo que tengo que, que medir, gente, y lo hago muy objetivo con tomografía. Si yo logro que se reduzca de tamaño el tumor más de un 30%, le digo que tiene respuesta parcial. Entonces, cuando me dice tuvo respuesta, sí, se refiere a que uno se redujo la enfermedad en un 30%. Si el tumor crece más de un 20%, digo, usted está progresando, entonces hay que cambiar medicina, porque no está funcionando. Si está entre el crecimiento del 19% y una reducción del 29%, si está estable, entonces cuando ¿está estable su tumor? No quiere decir que está exactamente en el mismo nivel que la vez pasada, sino que hay un parámetro de variabilidad que me permite entender que hay estabilidad. Ahora, si este tumor no es como una pelota, que esta es la bronca del es bueno, entonces, ¿cómo lo mides, doctor? Para hacerlo objetivo, pues bueno, lo que se hace es en, se, se miden prácticamente seis, este, seis mediciones. Es una lata, pero pues así se mide. Entonces, lo que haces es agarrar un corte y mides este, una parte del engrosamiento. Gente, no este, te bajas otro corte y mides otra parte del engrosamiento, bueno, en dos puntos, todos en dos puntos. Entonces finalmente eso te da un 100% de tu medición. Ahora si yo quiero lo que hago es como el antes y después, cuando uno va al gimnasio que quiere ver si bajó de peso, pues entonces te comparas con el cuando empezaste a hacer ejercicio o con el mes pasado o como sea. Entonces así es como vas viendo, vas viendo el antes y el después, el antes y el después. Si ese des, este esas seis mediciones que se tomaron la suma de ellas hay una reducción del 30% o más. Les digo, se considera respuesta. Entonces, es lo que hacemos. Entonces, cuando hablo ahorita de respuesta, se trata de eso. Cuando hable, hable de sobrevida libre de progresión, quiere decir, digo, cuando operas un paciente, ya no ves enfermedad. Entonces, eso se llama sobrevida libre de enfermedad. Y cuando reque, recurre, dices, bueno, ese periodo de que lo operé a que regresó a la enfermedad, sobrevida sin enfermedad, libre de enfermedad. Pero aquí ya es diferente, porque nunca le estás quitando la enfermedad. Entonces, siempre va a estar, entonces lo que dices es, es sobrevida libre de progresión, que no crezca más de ese 20%, y sobrevida global, que es el tiempo desde que haces el diagnóstico hasta que se muere una persona. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a platicar un poquito. Ya viene el estudio, este énfasis, que se publicó en 2003, pero es el que posicionó a permetrixed con cisplatino versus cisplatino solo, cuando cisplatino solo tampoco era el estándar, ¿eh? Pero, pero bueno, se compara y si se fijan, utilizaron pacientes de etapa 1, 7% no operables. Este no era, no era por etapa clínica realmente meterlo, sino eran pacientes que se consideraban no operables. Y entonces, este, pues bueno, estos pacientes se, se metieron en ese estudio y generó un beneficio de dar este tratamiento con respuestas del 41% versus 17%. O sea, que se haga chiquito el tumor, 41% versus 16.7%. Si luego chiquito más de un 30%, mejoran mucho. Estos pacientes se quejan mucho de dolor. Si hay falta de aire por la, el derrame pleural y todo, hay menos tos que, por ejemplo, con los cánceres de pulmón, pero este, generalmente una respuesta se asocia con una mejoría importante en los síntomas, ¿no? Entonces, este, mejora su calidad de vida. Y estos estudios son los estudios fase 3. El, este de Leortese, que fue del 2005, un medicamento que ya no existe, que es. Primo hermano del Pemetrexed, que se llama Ralitexed, y también mostró ser en un estudio fase 3, eran los dos estudios fase 3 que tuvimos por años, no sabían más, un beneficio de dar este tratamiento versus quimioterapia, ¿no? Entonces, Ralitexed o Pemetrexed se convirtió en el estándar de tratamiento de todos. Ahora, algo importante, los tumores para que puedan crecer, así como pues, cuando ustedes ven que alguien se vuela la electricidad con un diablito, ustedes tienen que comer, o sea, son tumores que para poder crecer tienes, tienen que llegarles todos los nutrientes que requieren, oxígeno, glucosa, etcétera, para poder seguir creciendo. Entonces ellos generan vasos sanguíneos para poder ser alimentados. Entonces medicamentos como el bevacizumab es un antiangiogénico. Entonces ayuda a que la formación de vasos sanguíneos no se den en el tumor. Inhibiendo un factor de crecimiento del endotelio vascular, que es una cosa que estimula. Cuando hay condiciones de hipoxia, las células lanzan eso y digamos que promueven la formación de vasos. Si eso se bloquea con un anticuerpo monoclonal, pues en teoría esto está probado para colon, para este, ¿cómo se llama? Para pulmón, y también pues para esto. ya los oftalmos a veces lo ocupan, y mucha gente dice: o sea, con ser qué antiangiogénico, esto es un medicamento bueno, el Basisuma. Y se, se vio que se iban a 18 meses, los pacientes etapas avanzadas. Entonces, aquí estamos, lo que me interesa un poco es generar la duda, ¿no? Este no es una, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de neumonectomía, 20 meses, aquí estamos hablando de 18.8 meses con tres medicamentos, quimioterapia y un antegiogénico. Entonces, 18.8 meses, no estoy comparando manzanas con manzanas como nos gusta, estoy comparando manzanas o etapas operables con una pera, que es una etapa no operable. Pero el no operable está viviendo casi lo mismo que la manzana operable. No checa. O sea, ¿por qué una etapa avanzada va a vivir lo mismo que una etapa temprana que no se operó? Bueno, que más bien que se operó. Entonces, esto es algo como interesante que nos tiene que seguir haciendo ruido en la cabeza, ¿no? De todas las cuestiones que les he metido, el día de hoy, pues es otra. Si pues, ustedes disculparán, pero, 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 pues así es el rollo. Y entonces, cuando ve uno, aquí algo interesante es que con el mismo medicamento, Pemetraxiensis Platino, se iban a 12,1 meses en el énfasis, que les digo es el estudio viejito de 2003. Ahora, este estudio más nuevo, con Vivacisumab, pues ya, el mismo brazo, brazo estándar se desempeñó mejor. y se fijan, es el mismo medicamento, cuatro meses más. Entonces, dices, bueno. O sea, entender que el HASA ratio, que se da por la comparación de estos dos, pues salió así, 0.76. Pero si hubiera comparado 18.8 meses versus 12. meses, probablemente se ve un beneficio mayor, ¿no? Pero este fue el beneficio real de este estudio, pero es como esos datos ahí curiosos. Entonces, actualmente están estos como estándar, que son los que comenté: pemetrexed platino, pemetrexed platino Beba, pero empieza a haber cosas interesantes como Nivo e Ipi aquí. Entonces, este, Nivo e Ipi son inmunoterapias. Entonces, pues primero, ¿cuál es el rol? Y algo importante, y creo que voy a abusar de estos minutos que todavía tengo con ustedes, para aventarles un rollo mareador de cosas nuevas de oncología. Entonces, así como parece que la oncología se estacionó como si fueran los... Este, coches de los ochentas, pues no, la ecología también se modificó brutalmente, y así como antes, ustedes son más chavos que yo, pero a mí me tocó tener todo esto que ven a su izquierda, grabadora, cassettes, usar la VHS, este mugre de teléfono que le dabas vuelta y era un relajo, y la televisión, y ahorita todo lo tenemos en una pantallita chiquita en nuestro celular. Estos pues avances son muy tangibles porque nos cambiaron la vida el día a día a todos. Pero pues las inmunoterapias no se si la han escuchado, pero pues, bueno, nos dieron el Nobel a los cuates que las desarrollaron en 2018. Y les dieron un, un Nobel por algo muy importante. Una enfermedad avanzada de cáncer de pulmón, de melanoma, de cabeza y cuello, o sea, países con metástasis, no se curaban y se morían. Ahora, lo que está pasando con las inmunoterapias es que estos medicamentos pueden curar una proporción importante de estos pacientes, aunque sean metastásicos. Entonces, eso ya de entrada, como que no cheques todo, metastásico se muere, pues se moría. Ahorita hay como un 15 a 20%, dependiendo del tipo de tumor, que no todos los tumores son sensibles. Por ejemplo, cáncer de colon no ha mostrado ser muy sensible, a menos que uno tenga una cosa que se llama inestabilidad microsatelital, que responde mucho a inmunoterapias. Este, pero casi no. El, en cáncer de mama, pues solo que tengas triples negativo. Está probada. Si no tienes, que la mayoría no tienen triples negativos en cáncer de mama, pues no funcionan, pero, pero los tumores que sí funcionan como melanoma primero, cáncer de pulmón después, y algunos otros tumores, estas cosas, aunque hablemos de etapas avanzadas, se pueden curar pacientes. Entonces es algo que bueno, entre los oncólogos nos tienen todo emocionados, lo que no nos emociona es que el costo puede variar entre 150 a 300 mil pesos cada mes de estar poniendo estas medicinas. Entonces, en el instituto las, las usamos, pero porque hacemos muchos protocolos de investigación, por suerte. Entonces, este, pero la verdad es que si no, nuestra población sin recursos, pues no tendría acceso tan fácil. Pero pues, digamos que la medicina ya cambió un poco y se pueden ver resultados, pues, bastante interesantes con esto, aunque esto no es lo que más me importa. Esto habla de reducción de un tumor, ¿no? Pero la reducción de un tumor, pues no es lo que más me interesa. Si el paciente se muere en tres meses con el tumor reducido, pues no me importa tanto, ¿verdad? Pero si logro curar un paciente de los que están todos sentenciados a muerte con esta enfermedad, pues bueno, entonces es interesante intentarlo. Ahora, para poder hablar de inmunoterapias, no les quiero dejar nomás la bomba así, sino les quiero explicar un poquito. Y no, y no creo que me tarde tanto, pero la verdad es que creo que vale mucho la pena porque esto está pasando en todos los diferentes tipos de cáncer. Y está muy interesante. Entonces, hay una cosa que se llama ciclo inmunológico del cáncer. Que se lo voy a explicar como un poquito más fácil de lo que se ve. Entonces, imagínense que tenemos a nuestras células presentadoras de antígeno. Y que una célula presentadora de antígeno o sea una célula dendrítica se encontró el ojo de choque. No se encontró al choque completo, se encontró nada más el ojo de choque, un antígeno que sabe que pues, por ahí debe de estar el choque, pero se pues, encontró nada más el ojo de choque. Entonces, lo que hace esta célula normalmente es irse a los ganglios linfáticos, igual como cuando hay un virus, ¿no? se va a los ganglios linfáticos y dice oye espérate esta célula me encontré un ojo de choque por favor hagan algo y entonces lo que hacen los linfocitos en el ganglio pues es que empiezan a reclutar muchos y los capacitan para buscar el ojo de choque y entonces tienen que emigrar, que suena muy fácil pero imagínense buscar un ojo de choque en un cuerpo como el de nosotros que pues o sea ese es por dónde empiezo no y todo está Increíblemente complejo para encontrarlo. Pero la idea es que finalmente lo encuentres y te puedes echar el choque. Pues es, es el este es el ciclo inmunológico del cáncer, que este, si lo vemos de esta forma, ya un poquito más. Las células normalmente se mueren, las de cáncer. O sea, se, se mue algunas viven, otras no viven, y lo que hace cuando se, muere, se mueren, si le das quimio o lo que sea finalmente libera cosas que llamamos neoantígenos, que son como los antígenos, como el, la proteína de la espícula de COVID, se liberan neoantígenos. Esos neoantígenos los agarra la célula dendrítica, se va con el chisme al ganglio, de ahí migran, llegan a una zona donde se hace una sinapsis inmunológica. Las células T van a, van a hacer interacción con la célula tumoral y mediante unos, pues unas broncas que tiene aquí el este, las células, pues vamos a, vamos a poder montar un ataque dirigido contra la célula, o bien la célula tumoral va a hacer que se inhiba ese ataque. Entonces, me voy a enfocar esa parte que tiene que ver con el PDL1. Muchos de estos medicamentos son inhibidores de pd 1 o PDL1. Entonces, normalmente si nuestras células, este, más bien, las células tumorales son como las células infectadas por COVID. Si las detecta nuestro linfocito tiene que ir a atacar. O es ¿por qué pues si una célula tumoral es una célula de mi cuerpo por qué debería de reconocerla como extraña? No sé si una de las preguntas interesantes. Entonces pues lo que pasa es que las células tienen muchas mutaciones y las mutaciones hacen que una célula normal acabe expresando cosas en la membrana y que se haga una célula pues ya no es normal que se haga muy fea. Y esas células feas Expresan neoantígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad. expresan unas pues, neoantígenos que son cosas anormales para nuestro sistema de defensas y que son detectadas por nuestro mismo sistema de defensas. Entonces, normalmente el PDL1, ¿qué es lo que hace? Es un, un inhibidor. Imagínense que yo ya tengo, estoy listo para agarrarme a trancazos con, con esa célula y de repente la célula me saca como la de, ¿vieron la de Batman y Superman. Bueno, me dicen que fue Marta. Me dicen, no, pues este, yo también conozco a Marta, entonces yo ya me, me agarro y eso es que ya no la voy a atacar. Este es mi amigo. Es pues algo así de chafa como en esa película, pero como lo de la mamá de, Marta, bueno, lo de, la mamá de Batman y la mamá de Superman. Entonces, dice, este, ese es mi cuate. Entonces, se dan la mano. Y al darse la mano y al juntarse el PD1 con el PDL1 de la célula tumoral, se hacen compas. Y se hacen compas no nomás es como que, oye, pues bueno, ya no te voy a hacer nada, sino que yo como célula, como linfocito que te estaba buscando, yo me voy a suicidar. Pues imagínense todo lo que implica. Entonces cae en apoptosis. Entonces pues ya la célula tumoral pues, sigue creciendo. Se inhibió el ataque contra la célula tumoral. Ahora, imagínense si yo tuviera la posibilidad de bloquear esa interacción, que la célula tumoral me saque la mano, pero yo le bloqueo, le pongo un guante al PDL1 que está en la, en la célula tumoral, o le pongo otro guante como este de béisbol al linfocito T, a la parte que interactúa con esa célula, para que no se inhiba, o sea, que no puedan estrechar perfectamente sus manos y, se, y pues vaya sobres. El linfocito. O sea, lo que buscas es evitar esa interacción que manda señales de no te voy a hacer nada, te voy a tolerar, y de hecho me voy a suicidar yo. Y reactivas el ataque que se tenía. Entonces, si esto lo vemos más sofisticado, ahora sí tenemos el linfocito T, la célula tumoral. Este esta es el complejo mayor de histocompatibilidad, este es el receptor del linfocito T. Este es un antígeno una sustancia normal que expresa la célula tumoral. Entonces, cuando estos se unen, normalmente mi linfocito genera una respuesta inmunológica contra el cáncer liberando unas cosas que se llaman perforinas y grasimas que es como si le diera balazos literal a la membrana celular del tumor y lo mata. O sea, explota esta célula. Pero si hay señales de represión o co-inhibición de esto que se llama que es PD1 o PDL1 en el tumor, cuando se une el ligando de PD1 se bloquea toda la respuesta que teníamos montada contra esa célula, pero aquí es donde pongo el guante. Puedo poner un inhibidor de PD1 o un inhibidor de PDL1, y lo que bloqueó es la interacción. Son los fármacos que les que valen a lo mejor 150 mil pesos el mes, cada tres semanas de hecho. los son monoclonales. Los monoclonales por la tecnología de producción de cómo se hacen, es lo que generan. Ahora. Ese es, el, ese es el cómo funcionan estas cosas. Ahora, eso por qué lo traigo? Porque actualmente, ahorita ya las inmunoterapias se posicionaron en mesotelioma. Y este estudio confirma lo que me dice: si ya le di quimioterapia basada en platino, pemetrexed es platino, y progresó. Dar mi volumen puede ser una buena opción. Es mejor que dar este placebo, ¿no? Entonces aquí se fijan, pues bueno. No hay ninguna segunda línea aprobada, o sea, desgraciadamente no. Generalmente siempre damos o gemcitabina o doxoliposomal que han mostrado actividad en este tumor, pero aquí, digamos, lo compararon con placebo. Entonces, el placebo, pues bueno, es porque no hay ningún tratamiento aprobado y se da inmunoterapia. Entonces, se ve la diferencia en, los, este, en sobrevida de nueve versus seis meses, o entre los que dan placebo, da un poquito más. Lo que a mí me importa mucho es ver qué pasa con esta curva. O sea, ¿dónde se si se llega a estabilizar o no en algunos pacientes. Aquí se ve chiquita, pero pues bueno, esta, esta, esta parte de suave libre de progresión, yo la suave libre de progresión fue mejor, en teoría por un poquito, es un resultado súper modesto, pero se ve algo mejor. Y este, parece que les va mejor a la, mejora la histología epitelioide, en este caso. Hay diferentes estudios con diferentes medicamentos, pembrolizumab, nivolumab, abelumab, que hacen este tipo de cosas? Con tasas de respuesta, que es la reducción del tumor más de un 30% en, este, en esta proporción. En este contexto, la, los tumores en mesotelioma es raro que se reduzcan con quimioterapia. Se logra control a veces, pero sin lograr reducción. Aquí se logra una reducción modesta, pero se logra. Y ahora, pasando, eso fue en etapa en segunda línea, o bueno, en primera línea, digamos, si yo acabo de detectar un tumor no operable, ¿no? que lo ponen como no resecable, pero yo le pondría, bueno, un resecable realmente debe ser resecable o no sé, por todo lo que les conté. Pero que es virgen la quimioterapia sistémica, entonces les dan una combinación de dos inmunoterapias, uno que es un anti pd 1 y otro que es un anti ctla 4 que este actúa en el ganglio con la presentación de antígeno a nivel de la célula dendrítica, y que es el que mostró tener un 20% vivos de melanoma a 10 años. O sea, por eso les decía, esto se puede curar en algunos tumores. Aunque sean melanomas metastásicos a donde quieran en su ser, esto pasó con una monodroga 20% y se está llevando prácticamente el estudio del New England que se presentó hace tres años, dos años, está en un 56% con esta combinación. Esta combinación está probada también en cáncer de pulmón y entonces es un estudio que es interesante. Nada más, imagínense lo caro, porque si esta costaba, pues cada 100, 100 a 150 mil pesos, le sumas otra y te va a costar lo mismo, entonces te duplica, ¿no? pero bueno. A lo que va aquí es que llega también los 18.1 meses. Parecido a los otros resultados. Entonces, nos lo ponen como una opción de tratamiento adicional. La tasa de respuestas del 40%, control de la enfermedad aquí como que mostró no mostró muy, mucha claridad que hubiera diferencia. Parece que se benefician más curiosamente los no epitelioides, o sea, estamos hablando de sarcomatoides y bifásicos en este contexto. Los epitelioides este pues no tiene ese beneficio, aunque en el estudio previo se veía un poco más de beneficio en los epiteloides. Y bueno, ahorita están haciendo más estudios con combinaciones con inmunoterapia, interesantes. Entonces, este, pues bueno, hay mucho, mucha investigación actualmente en todo esto. Y este, y pues bueno, digamos que sé que es viernes, como les decía, el cuerpo lo sabe aparte, para muchos pudo haber, para muchos de nosotros pudo haber sido puente y decidimos quedarnos en la clase. Entonces, se merecen todo un aplauso a ustedes. Pero, este, digo, algo que, que nos debe quedar claro y que me gustaría como mensaje, es que es una enfermedad que es poco frecuente. Entonces, los números y todo, todo inclusive todo lo que les dije ahorita, cuestionen 10.000 cosas porque pues, no sabemos. O sea, lo que nos debe de quedar claro, claro en esta enfermedad. No es cómo se deben hacer las cosas, es como que si no me ven que hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, para poder tomar una buena decisión, tenemos de entender esto, para poder tomar la mejor decisión para nuestro paciente. Y poder discutirlo también en las sesiones, ¿no? Cuando tienes una sesión multidisciplinaria, pues, pues realmente, si tienes buen conocimiento de esto, digo, pues vas a poder tomar una buena decisión con el grupo. Y este, el rol de la cirugía, como ven, es, tiene sus controversias, tanto de si se debe operar o no se debe operar, como del tipo de cirugía si se decide operar. Hay como ciertas controversias. Y, pues bueno, las inmunoterapias ahorita se están posicionando ¿no? de forma interesante. Tenemos que dejar que maduren datos, porque ese, ese rol que no se ve mucho, pero en el, nosotros lo que vemos ahorita en oncología es, nos fijamos mucho en la cola de la curva. Si nos interesa la mediana, todos los estudios ven la mediana, que es prácticamente donde quedó la mitad del número 50 de los pacientes, qué diferencia hay. Pero lo que está siendo muy interesante es, ok, sabemos que la mediana fue superior, pero la cola de la curva, cuánto viven ¿cuántos están vivos a 2, a 3, a 4, a 5 años del grupo que recibió inmunoterapia? Eso requerimos que maduren datos. Apenas salió el año pasado el, el estudio que les presenté, el checkmate, que, que muestra los datos de Ipinivo. Entonces se presentó por los resultado de su mediana pero entonces que ver que maduren los datos y son como cosas ahí interesantes que están pasando en este pues en este tipo de, de tumores y pues que ustedes de alguna forma tienen que ir entendiendo porque pues les digo al final ahorita sé que muchos son residentes y no lo, no lo ven así pero van a salir y nosotros la pregunta que vamos a hacer cuando tengamos un mes vamos a acercarnos con ustedes para pedirnos, pedir su opinión y su opinión tiene que ir como muy, según yo, muy orientada en relación a, al contexto eh, de, la, de lo complicado que es tener información en esta enfermedad, de las diferencias que hay, de por qué tomar una decisión o la otra. Entonces, este pues espero que la clase les haya sido de, de utilidad y obviamente si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber, ¿no? Mi doc, bueno, yo creo que una pregunta que habría que hacerles: yo creo que con todas esas inmunoterapias que hacen, decir como estos pacientes eran no resecables, ingresar al territorio y los resecables y hacerlo como apoyo posterior a la cirugía. Ahorita es algo que está, está bien, me digo, tristemente por los números que se tienen y todo. Ah, sí. Es algo que es como raro, pero por ejemplo, ahorita en cáncer de pulmón, eso es lo que está muy de moda, ¿no? Ahorita ya demostró resultados contundentes en etapa avanzada, en etapa 3, y en etapa temprana se presentó un estudio en adyuvancia. Pero casi lo que creemos, que, casi todos los que nos dedicamos a estas enfermedades, es que esto se va a posicionar como el estándar of care de tumores como cáncer de pulmón. Y eso muy posiblemente nos ayude en este, y puede ser una teoría muy buena, en este tipo tumores de este tipo. Pero realmente ahorita no hay estudios en adyuvancia. Ahorita los roles son complicados y también la neo que estamos asumiendo que, que sí creemos en la cirugía, ¿no? Entonces, que, entonces, podría ser bueno, o sea, es como que algo que se podría investigar, de dar, por ejemplo, pura, vamos a pensar que ya la inmuno se posiciona más fuerte, y ahora, ¿qué pasa si lo consolido con una pleorectomía de corticación, ¿no? un paciente que tuvo respuesta? Entonces, podría ser como algo muy interesante, si esto a lo mejor no te lo cura, pero a lo mejor sí logras un control de la enfermedad por más tiempo. Entonces, eso podría ser como interesante, la verdad. Así que, muy buena pregunta. Bien, pues más bien, muchas gracias. Yo creo que ha sido una sesión muy instructiva para todos. Realmente es, es un tema muy complejo. Los números no son muy alentadores, pero como usted dice, hay que ver más terapias, hay que tener siempre esa duda, la cuestionarnos qué hacer, por qué hacerlo. Y yo creo que sí. Yo creo que, como usted nos como me dijo, el miércoles de que por más dudas que tengamos, vamos a salir con otras dudas más, que yo creo que todos sí las tenemos, <laughs> pero por lo menos ya estamos un poco más orientados, ya ya sabemos más o menos cómo guiarnos y ver, o sea, realmente saber qué tipo histológico decir, ese es, realmente es para nada quirúrgico, que es mucho más favorable con el tipo de terapia e inmunoterapia, como lo hemos visto y bueno esas pautas son las que realmente nos ayudan ¿no? pues qué bueno entonces qué sé que se cumplió el objetivo de dejarles más dudas de Eso sí, Doc. yo creo que sí, sido más bien muchas gracias yo creo que sí ya, ya llegamos también al, al tiempo de la sesión más bien se le agradece parte de todos nosotros por la por la excelente sesión que nos ha dado realmente mucha ayuda también el, yo creo que el doctor Iván también le agradece mucho de todo lo que nos ha ayudado, el aporte y como siempre yo creo que ya es uno más que nos va a ayudar también para nuestra formación y yo creo que vamos a seguir invitándolos dos porque realmente es muy buenos datos y, y es un muy apoyo académico para todos nosotros. No, pues un gusto, hay 10.000 mil temas que yo me podría soltar otras dos horas, ¿eh? así que ustedes me invitan y yo con yo todo también, pues, Está bien, pues Doc, más bien muchas gracias por todo y ya pues vamos a dar por terminada la sesión, más bien le agradecemos todos. Bueno, ahora sí, descáncese y que se vea muy gracias, bien. Gracias, doctor. Hasta gracias. luego, doctor. Que vea muy bien, cuídense. Eh, pues hasta luego, doctor, muchas gracias. Pues. gracias doctor. Hasta luego. Gracias.